De vez en cuando quito parte de la pintura de acuarela con un papel que tengo en la mano izquierda, intentando templar la pincelada que he dado. ¿Ven? O sea, es un poquito que quito para dejarlo más ajustado todavía. Estoy insinuando un ramillete de flores que lleva la infanta como para regalárselo a esa persona que ella mira. Ahora lo que pretendo es hacer resaltar un poco más el pelo del fondo, probando el tono que podía valer. De vez en cuando, a la hora de hacer manchas en torno a los ojos,
para hacer las formas y volúmenes, sin tener que definirlas más y así obtener el mismo resultado. Y esto pues siempre queda muy bien, muy interesante, pero tampoco conviene abusar. Con el pincel fino de repicar empiezo a hacer detalles más sutiles, los cuales equilibran el trabajo con más acierto. Ya apreciamos esos dientecitos que tanto cariño nos provocan en nuestros niños a esas edades, ¿eh? ¿Verdad que sí? Más pestañas. Esta niña tiene unas pestañas muy largas y bonitas, y hay que plasmarlas en su justo valor.
Sigo retocando los ojos y es que no me canso. Cuanto más los miro, más detalles veo para hacer. Ahora intento hacer las sombras del flequillo y con ello hacer que los pelillos del mismo se despeguen de la frente.